Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos en la continuidad de Televisión Pública, el Canal 4. Pasaron 6 minutos de las 19. Estamos, por supuesto, en Punto Panorámico. Muchísimas informaciones, como vivimos todos los días, acerca de todo lo que pasa en Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Ahí lo estás viendo, estamos en Facebook, en vivo. Todas las noticias pasan por Punto Panorámico. Ya arrancamos con las mismas y nos vamos a temas políticos. Sí, pues llega aquí en Marcos Paz Agustín Rossi. Algo adelantábamos en los protagonistas cuando hablábamos con Carlos Guardia. Esta es una entrevista. Jóvenes de la agrupación Las Mil Flores del Frente para Victoria, Unidad Ciudadana, un nuevo frente juvenil que hace su debut este sábado a las 20 horas en la Sociedad Española. Ahí va a estar el diputado nacional y presidente del bloque Frente para la Victoria, Cámara de Diputados, Agustín Rossi. Y nos contaban lo siguiente, los jóvenes de Las Mil Flores. Sí, lo que queremos es invitarlos a todos a participar de este sábado que va a venir el Chivo Rossi, y vamos a aprovechar para hacer un debate sobre el rol de la juventud en la política actual y también para presentar este frente juvenil que estamos formando, se llama Las Mil Flores, que está compuesto por aproximadamente 20 o 30 personas, de chicos entre 15 y 30 años, que estamos arrancando y queremos participar en la política actual de Marcos Paz. Las Mil Flores nace por un discurso de Néstor que florezca mil flores, y soluciona un poema de Mao Zedong, que el poema lo hace para justamente que florezcan mil flores y que los jóvenes se sigan sumando a la política y que no pierdan la esperanza en ella. Néstor lo utilizó en la campaña del 2011-2012 para hacer crecer el partido que estaba en ese momento. Sí, bueno, la proyección como frente es empezar a participar de la política haciendo como debates, tomando la postura con distintas temas que se discuten en la actualidad y yendo a distintos puntos de Marcos Paz para gente. Los esperamos a las 8:30 más o menos. Va a haber también un show musical a cargo de músicos muy jóvenes, entre 18 años más o menos, para demostrar que la juventud está en marcha y queremos participar de este Marcos Paz. Los jóvenes no es que porque somos menores o somos muy chicos, no vivimos determinados momentos históricos, no podemos hablar, o sea, nos podemos informar, podemos tener nuestras propias opiniones, nuestras propias posturas, nuestras reservas también. Creo que es muy importante para también empezarnos a formarnos como personas, porque salimos a la calle, empezamos nuestro primer laburo, la facultad, lo que sea, y no tenemos un posicionamiento, no tenemos una personalidad, que es muy importante, y que la política te ayuda un montón a formarlo. Continuamos con más información y te cuento que el intendente, junto a Secretaría de Desarrollo Humano, anunció la apertura de inscripción para Marcos Paz, ¿no?, de poder viajar a la nieve, sí, Nieve 2018, cuyo premio es un viaje a Villa Pehuenia. Ahí estuvo el móvil de este diálogo con Mariela Gionto y el intendente municipal Ricardo Curuchet. Arranca a partir de este momento y la vamos a tener abierta hasta el 24 de mayo. Así que el 12 de junio, la idea es el 12 hacer la primera fecha. Según la cantidad de equipos tendremos que poner o no una segunda fecha. Y como les dije, entre el 1 y el 8 de julio estaremos en Villa Pehuenia. La temática y la organización de este Marcos Paz Nieve 2 es muy parecida a la del año pasado. Se van a conformar equipos de 5 participantes que cursen sexto año acompañados de un adulto mayor, y vamos a tener pruebas de destreza, pruebas de preguntas y respuestas,
Muy parecido al año pasado, como decía, estamos armando con educación y con cultura, por supuesto, todo. Así que bueno, los invitamos. Ahí tenemos unos spots publicitarios como para que los chicos vean más o menos cómo nos estuvimos manejando. Y bueno, con expectativas y esperando a que se duplique la cantidad de equipos que tuvimos. También estábamos viendo implementar algunos avances tecnológicos, ¿no? También como para que en las respuestas por ahí haya un pulsador o marcar alguna imagen. Así que bueno, estamos también involucrando hasta los puntos digitales para que nos ayuden con ese tema. Que a lo mejor nosotros no somos tan duchas, pero queremos incorporar esa parte también dentro de los juegos. Y como dijo Sandra, bueno, la competencia es desde la destreza física y también, bueno, todas las preguntas de cultura general. Natural de los bonaerenses, que después obviamente llevamos muchos contingentes, pero en el caso en particular, agradecerle a Mariela a toda las chicas que aceptan el desafío, en esto que lo ha tomado, como bien decía Mirta, la comunidad con una grata sorpresa, pero que ya lo ha tomado como propio, así que esperemos que los chicos se anoten, que participen, que la pasen bien. Y esto lo digo un poco desde la formación SCAO, es decir, sirve para conocer la patria. Si la patria, una cosa es ver el video, una cosa es verlo por el telefonito, pero aquel que tiene esa experiencia de poder estar ahí, yo creo que los chicos vuelven con otra mirada, y es una mirada en positiva, así que... ¿Te acordás de el año anterior con Marcos Paz Nieve 2017? Que fueron todos los chicos. ¿Qué va a pasar este año? ¡Cuánta emoción! ¡Qué impresionante ver la cara de felicidad, tanto de los chicos como de los padres! Digo... Qué emoción, digo, esto es también igualar esta posibilidad, ¿no? De que chicos que tal vez por una cuestión económica no pueden conocer la nieve del municipio de Marcos Paz, de este modo, ¿no? Con el esfuerzo de ellos, se lo posibilita. Cambiamos de información y en este caso te cuento que se realizó la primera reunión entre el área de nutrición y responsable de kioscos escolares con el objetivo de lograr una alimentación saludable en las escuelas. ¡Qué buena noticia! Aquí hablamos con Nora Mores, quien es justamente la secretaria de Salud Pública del municipio de Marcos Paz. Si recuerdan ustedes que hace 6 años empezamos con aquel estudio científico del CESCAS en todo Marcos Paz, que muchos, por ahí alguno de ustedes ha podido participar, en donde, bueno, el verdadero problema que surge en las comunidades, no solamente aquí de Marcos Paz, sino donde se hizo el estudio, son aquellas las enfermedades crónicas, obesidad básicamente, hipertensión. Entonces se ha trabajado con estos números, el Consejo Deliberante ha legislado en consecuencia, avanzó sobre la legislación, eso nos permitió ser responsables, digamos, como municipio saludable de la red argentina de municipios y comunidades saludables, y bueno, nos correspondía, empezamos todo el año 16, esto fue en el diciembre del 2016, todo el año 17, perdón, trabajamos con los niños en talleres en las escuelas, a partir del PROSANE, que era la les va a contar Alicia, con los docentes, con los cursos que se hicieron en conjunto con el CIE y la provincia, que les otorgaba puntaje, y que eran hábitos de vida saludable, o sea, para que el docente pueda trabajar sobre proyectos con los chicos de justamente disminución de la sal, de acompañamiento a la persona celíaca y de comer un poco mejor, ¿no? Alimentación saludable. Esto... Nos faltaba un actor, ¿no? Está la escuela, están los docentes, están los niños con los padres, porque hemos hecho talleres con padres. Y nos faltaba el último actor, que es quien les ofrece los alimentos dentro del ámbito escolar. También nos estamos encargando de afuera con los distintos lugares de restaurantes, ¿no es cierto? Pero dentro de la escuela nos interesaban los kioscos, los buffets, las cantinas, depende de qué es lo que, del colegio, ¿no es cierto? Que es el comercio que tenga. Por eso, muy amablemente, fue rápidamente aceptada por los... Nosotros ya recorrimos, Alicia recorrió todas las escuelas contando este proyecto, y hoy estamos bajando las normativas, la ordenanza, y les estamos un poco ayudando a cómo pueden adaptarse a
la norma, ¿no es cierto? La idea no es de persecución ni de inspección. Sencillamente es aportar todos los elementos que necesite un kiosco, una cantina, un buffet para convertirse en saludable en el aporte de la oferta a los alumnos. Antes de ir a la siguiente noticia, te cuento que continúa el tráiler de Defensoría del Público para conocer cuáles son tus derechos como consumidor de noticias. Mira qué bueno que está esto, ¿eh? Pasaron 16 minutos de las 19 y seguimos con más información. Y te cuento que hoy estuvo el programa Tu Provincia Cerca, ¿eh? La Casa de Provincia llega a tu ciudad, busca llevar los servicios que brinda la Casa de Provincia de Buenos Aires a los distintos municipios. Su fin es articular nuestros organismos públicos provinciales y los vecinos a resolución de consultas. Brinda información general sobre la Provincia de Buenos Aires. Estuvo, por ejemplo, ANSES, IOMA, IPS. Vamos a ir a la entrevista y después te voy a contar alguna cuestión relacionada a esta visita. Esto es un proyecto de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, se llama Tu Provincia Cerca, y lo que nosotros hacemos es acercar al vecino. Las 17 delegaciones que funcionan dentro de la Casa de la Provincia pueden acercarse, consultar sobre los trámites. Lo que pedimos es que traigan el número de si tienen expediente, el número de trámite, y acá lo que no podemos evacuar desde acá lo llevamos a la Casa de la Provincia, lo solucionamos desde allá, buscamos todas las soluciones posibles. Para que le quede claro a la gente, acá simplemente son consultas, no se realizan trámites en sí. Sí, acá hacemos consultas, pueden, hoy nos acompaña Justicia de Nación, que pueden hacer el certificado de antecedentes penales de forma gratuita, y sí, se realizan consultas, nosotros nos llevamos las consultas y las resolvemos desde la Casa de la Provincia. Lo que podemos resolverlo desde acá lo hacemos, o evacuamos consultas sobre todo. ¿Trámites de DNI se va a estar acercando? ¿Está confirmado? No, por ahora no tenemos la confirmación, estamos haciendo lo posible. Si no lo podemos hacer ahora, en cuanto lo podamos hacer, vamos a hacer, porque sabemos que es un tema prioritario para todos los municipios, es el tema de los DNIs, es algo muy importante, lo tenemos muy presente nosotros. Nosotros estamos acá acompañando a Provincia Cerca y a todos los organizadores, porque justamente hacemos el mismo programa, o intentamos hacer el mismo programa a nivel local, que es justamente acercar cualquier inquietud que tenga el vecino e ir a evacuársela en su barrio, haciendo un casa por casa. En esta oportunidad venimos porque conocemos muchas problemáticas de los vecinos de Marcos Paz y se las transmitimos a las chicas de la provincia. Y bueno, los esperamos que vengan a consultar cualquier duda que tengan respecto a IPS o a IOMA. Hay escrituras, escuelas, cualquier consulta que quieran hacer, ellas toman nota y toman un teléfono y después de provincia le tratan de dar una solución favorable, en lo posible. Sí, sí, por seguimiento seguro, la solución no siempre depende de nosotros, pero sí hacemos todo lo imposible con las chicas que nos dan una mano enorme para poder buscar la solución a todo. Tu Provincia Cerca, ahí lo veíamos, ¿no? Y ahí estaba Jorgelina Giot, que en realidad no fue invitada. El tema es el siguiente: provincia, ¿no? La Casa de Provincia se comunica con el municipio y pide autorización, por supuesto, como corresponde, se da. Después no invitó a ningún integrante del municipio, ahí estuvo Jorgelina Giot, ¿no? Pero no por invitación de ellos. Igualmente también cuento, ¿no?, un dato llamativo, alguien que nos contaba y que se comunicó con la radio pública y nos decía que fui por el tema del IPS a ver, para hacer algunos trámites. Inmediatamente dijeron, bueno, usted tiene que ir a Navarro. La pregunta del millón, entonces, ¿por qué cerró el IPS Provincia de Buenos Aires en cuanto los marcos pacenses podían seguir haciendo sus trámites acá? Igual pueden, sí. Es como una gestoría, ¿no? Lo que hoy quedó del IPS, no tiene el planillero, ¿no? Oficial, podríamos decir. Entonces, si va alguien del IPS de Marcos Paz a hacer el trámite donde
corresponde y evita, por supuesto, a quien tenga que ir. El vecino Marcos Pal evita un viaje a Navarro y el tiempo perdido a Navarro. 19:21, buen momento de ir a una pausa comercial y a la vuelta todas las noticias nacionales. Soy María Costa, la enfermera que trabaja en las postas sanitarias junto al doctor y las promotoras de salud. De lunes a viernes estamos a la mañana en distintos barrios. Estoy para completar vacunas, completar los esquemas de vacunación. Todos estamos poniendo un poquito para que este bachillerato, y además juntándonos con los otros, los 575 bachilleratos de la provincia de Buenos Aires, continúen. Estamos todos apoyando el no cierre al bachillerato de adulto, así que nosotros defendemos a nuestros compañeros que se van a quedar sin trabajo o precarizar su trabajo. Yo creo que así como se ha podido revertir el tema de las escuelas en el Delta, esto también se puede revertir. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. El del bachi. El bachi no se va. El bachi no se va. No se va. El bachi no se va. El bachi no se va. El bachi no se va. A partir del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz. Nacional y a toda la información, te cuento que se concretó hoy desde Tucumán la primera exportación de limón en Estados Unidos después de 17 años. Se trata de un acto simbólico, trascendental para esta actividad, ya que marcará la reapertura de ese mercado. La ceremonia se realizará en la localidad de Seville Pozo, 9 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán, donde se encuentra la planta de empresa Argenti Lemon, una de las 8 empresas autorizadas para exportar a aquel país. Vuelve los limones a Estados Unidos desde Argentina después de 17 años. Lo que hoy hablábamos en los protagonistas, quedó a un solo diputado la oposición de conseguir quórum para poder retrotraer o por lo menos, ¿no?, que sea mucho más racional, como dice un sector de oposición, el tarifazo. No pudo ser. La oposición quedó un diputado del quórum para abrir la sesión especial que buscaba tratar algunos proyectos sobre su aumento de las tarifas de los servicios públicos. Camaño y Rossi denunciaron una maniobra del oficialismo
para hacer caer el debate y apuntaron contra el diputado Olmedo. La sesión sigue en minoría con reproches a Cambiemos. Cambio histórico en Cuba. Ya no están más los Castro como presidente de esta isla caribeña y revolucionaria. Ahora es el turno de Díaz-Canel. Te lo presentamos en este informe. Ahí lo vemos en la imagen. Se trata de un cambio histórico para la isla. Por primera vez en más de 5 décadas... un Castro no presidirá el gobierno. Ahí lo vemos también a Raúl saludando a Díaz-Canel. Díaz-Canel es el máximo representante de la nueva generación del régimen que no participó en la revolución de 1959. Su nombramiento será ratificado en las próximas horas por el voto de 604 diputados presentes. El final de la era Castro, pero la revolución continúa. Algo que manifestamos cuando estábamos terminando protagonistas. El Parlamento de 605 diputados tiene 80 diputados entre los 18 y los 35 años de edad. El 53% son mujeres. Son elegidos por 12 millones de cubanos. Este Parlamento de 605 diputados, que en definitiva son los que terminan votando al presidente de Cuba. Recién te contábamos todo este informe. Ojalá que, bueno, que la revolución continúe, que la salud continúe en los términos, ¿no?, que sabemos de Cuba, que la educación continúe, por supuesto, también. Y ojalá que haya algunos logros para vivir tal vez un poquitín mejor. Igualmente sabemos lo que vive Cuba, todavía tiene un bloqueo que fue desbloqueado un poco por Barack Obama, pero hoy estaba en altera, así que imagínense cuál es la relación con Estados Unidos de Norteamérica. Así que bienvenido todo esto que pasa en Cuba, y como lo dijimos, en Cuba se vota. 19:28, nos estamos yendo, esto ha sido Punto Panorámico, pero como siempre, tenemos la farmacia de turno, Cahué Sarmiento, 3074. ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Llueve? ¿No llueve? Jueves lluvia, 30 de máxima, sigue un verano en otoño, increíble, 18 de mínima. Baja un poquitín, 27 de máxima para el viernes, 17 de mínima. Y el sábado 27 ya sin lluvias y 16 de mínima. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos corriendo, nos cruzamos enfrente porque se viene el ruidazo en contra del tarifazo permanente que nos tiene acostumbrado el gobierno nacional. Nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Esto es Punto Panorámico. Quédate en la televisión pública del Canal 4. Ya llega Jorge Araújo. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 19 horas. El intendente Ricardo Curuchet, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, anunciaron la apertura de inscripción para el Marcos Paz Nieve 2018, cuyo premio es un viaje a Villa Pegüeña. El municipio concretó una nueva junta vecinal donde participan vecinos del barrio El Tonel. Se realizó la primera reunión entre el área de nutrición y responsables de kioscos escolares con el objeto de lograr una alimentación saludable en las escuelas. El municipio trabaja en el zanjeo de la calle La Rioja y Melgar.
Personal de servicios trabaja en el nivelado y entoscado de la calle Husseins del barrio La Paz.